Mi nombre es Aliu y soy de Gambia, de West Africa. Tengo 29 años y aquí estoy trabajando con la CUC. Y yo salí a mi país el 2020. Como salimos de la partera de Gambia, es partera de madera, y somos 139 personas. Y con la niñita, niñitos, no hay comida suficiente, no hay agua limpia para tomar, y se pasa muy difícil, la verdad. 11 días de la partera para ir, antes nosotros llegue aquí. Los últimos días de nosotros no tenemos gasolina. Y no tenemos gasolina y no puede, el partera no se puede mover más. Y al final ha venido la Cruz Roja, y para rescue a nosotros, ¿sabes? Para ayudar a nosotros en otra partera. Pero este tiempo estamos como locos. Cuando llegué a España, yo estaba muy malo y con la salud. También este tiempo no puedo hablar español y no puedo comunicar con la persona. Y también no hay teléfono para hablar con tu familia. Y ni tu familia sabes dónde estás tú. Como 2 meses me pedí el asilo y la Cruz Roja me pasó con CIAR. Y yo estás con CIAR en Sevilla. Yo estás con CIAR poco a poco para mejorar la vida. Empezamos el curso de cocina y como 3 meses con prácticas y de ayudante de cocinero. Me encanta cocinar mucho. Y también soy una persona que de verdad que yo aprendí muy rápido. Si me enseña algo y una vez, dos veces, y lo puede hacer. Y ya cuando yo termino mis prácticas, y tengo suerte para hacer una entrevista con Causa CIAR. Yo he encontrado con las personas aquí, con mis compañeros, somos inmigrantes, pero estamos como una familia aquí. Respeto uno y otro. Y trabajamos como un equipo con la jefe Moja y todo. Y por eso a mí me encanta esta empresa, Causa CIAR, la CUC. Es más importante, es mi papel, ¿sabes? Y porque han negado mi asilo. Y a mí solo el futuro. Tengo muchas cosas para hacer en el futuro, para ayudar a la gente. Como la música, porque yo me escribo mi música. Y soy cantador antes de yo vine aquí en España. Y tengo muchos sueños y vamos a ver qué sale en los sueños. Pero hay un montón de sueños, de verdad.